Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a seguir con el arte fluido base. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado, el más parecido a los muebles de la cocina. Vamos a usar nuestra pintura del Puring. O pintura acrílica diluida en agua. Ok, esto míralo. Pintura acrílica, la diluís en agua y ya la tienes para aplicar en esta técnica tranquilamente. Vamos a usar un globo, así de sencillo este globo y agua. Trabajamos sobre húmedo. Entonces tengo que echar agua encima al tablero. Ok, lo que voy a usar aquí, fijaos bien, poca pintura. Esa pintura acrílica diluida en agua que tengo aquí color violeta es un color muy bonito entonces el tablero como lleva agua entonces se rebaja el color de la pintura entonces se va a volver casi rosa con el pincel intento llevarlo en todo el tablero de esta forma Mirad, ¿no? el tablero está húmedo mi gente para sacar este efecto esto lo veo un poco muy rosa entonces el efecto no se va a notar mucho para tenerlo como base entonces Voy a echar un poco de agua y poner un poco de color negro que necesito para darle otro tono. Ese rosa es bonito, pero como quiero tenerlo de base, entonces quiero que sea un poco más oscuro. Un poco de color negro con ese violeta, pues me va a dar algo más chulo todavía para tenerlo como base. Ahora, fijaos bien, con el globo, esto ya lo hemos hecho hace años, mi gente. Dando con el globo de esta forma. Si no te da la primera vez, eso quiere decir que no se te sale el efecto, entonces quiere decir que tienes mucha agua o mucha pintura. Eso tiene que ser el intermedio, mi gente. Ok, para que salgan los efectos así, dando golpes. Y esto lo sabemos de sobra: cada vez que damos golpe más fuerte, pues sale más textura, más bonita para mí. Pues. Tú puedes hacerlo a tu manera, no pasa nada, echar ahí golpes. Con el efecto que te sale, pues, y te gusta, pues perfecto. Míralo. Mira, golpes, golpes, repitiendo. Y sí, confirma la textura encima del tablero dando golpes así, de esta forma. Míralo, por favor. Podemos quedar con esta base tranquilamente, algo sencillo. Y mira el color como cambió entre el violeta. Más oscuro, me gusta este color. O si no, vuelves, si ves que no te sale o no te sale más, vuelves a estirar la pintura con el globo y vuelves a dar golpes. Ok, esta es la manera para que salgan estos efectos tan sencillos, mi gente, solo dando golpes con el globo. Míralo. Mira, golpes más fuertes, pues la textura más amplia, que me gusta más, esta es textura para tenerla como base. Ok, míralo. El último. Golpes más fuertes todavía, míralo. Cada vez que doy, pues se cambia la textura, se confirma la textura esta microscópica que sacamos solo dando golpes. Míralo. Voy a quedar con esto y no lo voy a cambiar más. Míralo como base, está espectacular. Me gusta, me gusta, mi gente. Míralo. Este es el golpe más fuerte que di encima del tablero. Así se abre más. Y queda algo estupendo. Ahora, mi gente, fijaos bien con el dedo. Esto también lo hemos trabajado en otros tutoriales. Usando el dedo, estirando la pintura. Míralo. Fijaos en la forma que y da vuelta y da vuelta algo con el dedo. Y se crea este efecto tan chulo, mi gente. Y para tenerlo, un fondo espectacular, bonito, hecho de una manera. Míralo, qué manera es tan sencilla. Primero el globo y ahora el dedo. Y así creamos diseños, bellezas. Y ves que aquí el dibujo va encima. El efecto del globo que tenemos. Ya tenemos aquí efecto 3D. Míralo, por favor. De una forma muy sencilla. Todo eso lo vamos a tener como base. Vale. Ahí está. Ahora me vas a entender el final del el trabajo. Vais a entender por qué quería tenerlo la base un poco así oscura. Para que se note. El trabajo que viene encima, ok, míralo con el color verde, pinceladas, nada más hago, míralo aquí cualquier pincel que pones, pues va a sacar una línea y un efecto, así que no hay agobio aquí de los pinceles, míralo, ahora voy a hacer unas rosas así, ok, míralo de esta forma tan sencilla, nada más algo sencillo, el color roja rojo, que lo pongo. Aquí la pintura casi está casi seca, no está seca del todo. Entonces, mi gente, es algo sencillo. Pongo el color y no me sale, y me da trabajo. Que ves que no te está saliendo bien, entonces vuelves a echar agua y estira una vez, dos veces, tres veces. Dale vueltas, movimientos, lo mismo. Esas pinceladas. Fijaos aquí, míralo. El color que me quedaba de rojo de la primera rosa, míralo. eché agua. Estoy quitando la pintura de abajo primero. Míralo, de esta forma, más agua que otra cosa. Aquí no eché color en el pincel, lo que quedaba del color rojo de la primera rosa. Entonces eché agua y empecé a quitar la pintura de abajo. Una vez quitada, pues vuelvo a cargar el color que quiero, en este caso a rojo. Este entre rojo y naranja le puse un poco de rojo, después un poco de amarillo, para tener este tono tan chulo. Míralo, por favor, repetición, lo mismo. Ahí, míralo. Ahora aquí lo mismo, míralo. Solo agua y el pincel que tenía un poco de color rojo del, de la rosa anterior. Con la ayuda del agua empiezo a marcar la flor primero y después pongo encima el color que quiero. Y al mismo tiempo que estoy dando lo, el mismo movimiento, estoy creando efecto y textura a la rosa, mi gente. Míralo. Ahora el pincel color verde aplasto y estiro para arriba, aplasto, estiro arriba. Esto es lo que sale primero. Vuelvo a decir, tenía que poner solo agua aquí para quitar la pintura. Después pongo el color que se coloca encima. Esa manera para trabajar cuadros grandes. Y si te seca el trabajo mientras estás trabajando, pues no pasa nada. Lo arreglas con un pincel, lo mojas en agua y pasas por el sitio que quieres dibujar y vuelves a hacerlo. Y ya está, tema arreglado, mi gente, y eso te da tiempo para trabajar tranquilamente. Ahora mira, con bastoncillo estoy haciendo puntitos y míralo cuántas capas tiene nuestro trabajo, mi gente. Un abstracto espectacular hecho a base de repetición del globo. Fija, este es el dedo, nada, y el, los, las pinceladas de la hierba fácilmente las líneas con el pincel. Y después para hacer estos dibujos de rosas, pues nada, el movimiento se repite, nada más, mi gente. El mismo, la misma pincelada que se repite para lograr esa belleza. Y míralo, por favor, forma 3D tiene y el fondo espectacular, una capa encima capa, creamos un abstracto chulísimo, hecho de una manera, mira, efectos 3D, texturas geniales, mi gente. El conjunto es ideal, fácil. Eso es lo que tiene el arte fluido: base algo, una técnica sencilla, generosa y agradecida, y nos ofrece un mundo de efectos y texturas. Quedamos con esto y hasta la próxima que hay más.